A ver, no entiendo. ¿40? ¿Tanto fernet hay que comprar? Sí, 40 litros de fernet y 2 litros de gaseosa, ¿entendés? Es la base de todo el fernet. Y después vamos a ir a comprar los chorizos, los de Don Chicho, porque el resto es todo trucho. ¿Pero este es el precio de la unidad o es el precio del gancho entero? El precio de la unidad. No seas miserable, loco. Gomoso, siempre rematando la guita, loco. Mamá, ¿puedes a cocinar ahora y venir a desayunar, por favor? Bueno, pero es que estoy armando un tupper con comida saludable para llevarle a Fernando antes que los mayores lo atiborren con sándwiches de matambre. Qué capo, Fernando, ¿eh? Estuvo bueno, al día se la bancó, loco. Igual, reina, cocina re bien el matambre, señora. Ah, está bien, pero él lo que necesita ahora es comida sana, sana, como esta. ¿Se dan cuenta? Sin conservantes, sin agroquímicos, sin transgénicos, sin comida. Sin nada, horrible. Sin comida. Pues no sea alimentar. Le pido por favor, es lo que le viene bien. Miren, es un manjar además. Son milanesas de quinoa, preparadas por mí, por supuesto. Albóndigas de mijo con lentejas, que son una bomba proteica. Y de ahí tengo la todavía en la heladera una ensalada de poroto, saduki. ¿Qué le puse? Ah, por supuesto, berro y zanahorias de mi huerta, que son un festival de vitaminas. Todo con un poquito de furikake, que eso ¡pum! Es energía vital. ¿Sabes qué, Dolape? Si esta mujer llega a cocinar todo esto en tu casamiento, yo me voy del casamiento, del tuyo, del mío. Qué básicos. ¿Vamos a llevarle las invitaciones a Fernando? No. Sí, pero primero tenemos que pasar por las morcillas y los choris. Por fin. Así estamos, ¿eh? Mamá, vos sabés algo de Paloma. No da que hayan desaparecido así, vieja. No, sí da, mi amor. Sí que da, ¿sabés? Además, lo mejor para nosotros en este momento es no saber detalles. Eso. Sí, pero ¿desde cuándo? No sé, se volvió toda una película de suspenso. No sé, no entiendo. ¿Cómo no lo pueden agarrar, el chaval? Bueno, lo van a agarrar, Agus. Lo van a agarrar. Pero por ahora tenemos que cuidarnos entre todos, es así. Dolape, lo único que falta es que nosotros no nos casemos por todo este bolón. Que sabés que mis hermanos nos cuelgan a los dos. Somos dos menos, ¿entendés? No, nos casamos. Madre, siempre me usan de pelota de ping-pong. Los viejos, ¿sabes que me tienen las pelotas por el piso? Bancatela. Cerra la boca y bancatela. Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Lo siento, no, porque papi está atendiendo un paciente. Ahora no se le puede molestar. Ah, ok. ¿Mm? Bueno. ¿Quieren esperarlo aquí? Sí, ¿no hay problema? No hay problema. Bueno. Gracias. Ok. ¿Tú tienes algún problema? Esperamos acá, ¿sí? Sí. ¿No hay problema? Bueno. Dale. De terror, como está buena, ¿no? Bueno. Está buena, está bastante buena. ¿Y? ¿Cómo te cayó? Bien, ¿qué cosa? La noticia. ¿Qué noticia? Ay, ¿no sabías que vas a tener un hermanito? ¿Cómo? Un hermanito chiquitito. Pará, dale. ¿Cómo no vas a hacer una cosa así? A mamá, a la familia, a nosotros. Yo era hijo único, loco. ¿Entendés, man? Felicitaciones, tío. Un hijo ahora, la verdad, que es una genialidad de tu parte. Arreglate con mamá. Vale, pará, hablemos. Vale. ¿Vale? Sí, ¿qué te reís? Bancame, es verdad. Hola. No, si vienen con pálidas, no, que bastante tengo que contener a Helen, que le están refregando por la cara. Nora, te digo, estoy súper alineada, cortada, estoy perfecta. A ver, ¿qué pasó? ¿De dónde vienen? Contale. ¿Qué quiere que le cuente? No, ya está. Contale. ¿Qué pasó? ¿Fumaste pasto otra vez, Valentino? Sí. Está bien, mamá lo entiende. Es tu debilidad, como la de mamita ir al shopping. No viene por ahí la mano, vieja. ¿Qué cagada te mandaste? A ver, contale a mamita. No, yo no, papá. Y grosa. Ay, la boleteó la gallega. Le hizo un hijo. ¿Qué? El tío Coco embarazó a la tía Dalma. ¿Cómo a la tía Dalma, nena? La gallega. No, para, es muy fuerte. ¿Cómo lo que estoy escuchando? ¿Qué? Escuchamos. Espera.